O Río Natura Momurfo y una comparsa máis no carnaval tinerfeño. Os santiagueses mostraron carencias en todas as facetas do xogo e resultaron un rival moi cómodo para un Iberostar que vivía quizáis o partido máis tranquilo da temporada. O Obradoiro non foi capaz de pasar dos 15 puntos en ningún dos cuartos. Anotou 15, 14, 11, 13 para un total de 53 que iguala o seu peor rexistro desde que está na CB. Superado en defensa, o Tenerife conseguiu 14 triplas de 29 intentos e capturou 14 rebotes. En ataque, aínda estivo peor. Tirou 29 triplas para anotar 5, unha porcentaxe que o deixaba sin ninguna posibilidade de cara a vitoria. A medida que descorreu o encontro, os tinerfeños foron aumentando a diferenza. O descanso gañaban de 15. Na segunda metade, esa diferenza foi en aumento. Un tempo morto de Moncho, nos instantes finais, reflite o que pasou na pista. ¡Hostia! ¡Y tú dale un buen pase, hostia! ¡Joder! Un dato. No Obradoiro, só Wacinski, con 11 puntos, chegou aos dous dígitos. Enfado e frustrado, pero porque, bueno, pues cada acción negativa nos penaliza demasiado, nos cada canasta que nos metemos o cada balón que perdemos o cada canasta que nos meten es un mundo, ¿no? Y tenemos que luchar contra eso, ¿no? Tenemos que luchar contra eso porque nos ha pasado factura, ¿no? Y saber reponernos cuando las cosas nos van mal delante. Si no somos capaces de anotar, hay que ser capaz de parar el contraataque o coger el rebote o coger ese balón suelto, ¿no? Es frustración más.